La viola y su moto son más que su mamá. La masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te despedaza. La masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te acogota y despedaza. La masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te despedaza. La masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te acogota y despedaza. Su mando de descendiente, el mortal, su músculo de acero, su volumen. Señoras y señores, tenemos el álbum de figuritas de 100% lucha. Miren, miren esto, miren si no se les cambia, si les pianta un lagrimón. Mirá, Baisito, Mirá, Facu, mirá, No, hermano, mirá esto, chabón. ¿Se acuerdan, boludo? Yo tenía a Kamisama, tenía a Picoro, todavía lo tengo. Y nada más, creo, porque salían muy caros, boludo, muy... ¿Con qué boleto venís? Salían muy caros, boludo, muy caros salían. Y yo, obviamente, no tenía plata, le tenía que pedir a mi vieja. Pero yo tenía... A ver si lo encuentro, loco. No lo encontré. Bueno, antes que nada voy a decir que esto lo compré por Mercado Libre, no es un canje, pero si ustedes lo quieren tener, lo venden muy barato en Mercado Libre a este álbum de figuritas con, creo que 150 sobres era, no sé. Y no sé si yo le dije, no, pará, me estoy yendo al carajo. Bueno, puede ser que yo le haya dicho, dame 200 sobres. Y sí, me dieron 200 sobres, 2.000 pesos nomás salió, muy barato. Y el envío sí, medio que me cogió, así que donen y suscríbanse. Porque miren, de verdad son 200 sobres, No parece. Todavía, abrí uno solo. Miren. Los sobres son distintos, chabón. Para vos, Ever. Y creo que son todos, a ver. Sí, parece que sí. Ni siquiera pispié el álbum, la verdad. Ni siquiera lo pispié. Porque quería que lo llevemos en vivo. A ver, creo que abrí un solo paquete. A ver si lo tengo encima. No. Bueno. El álbum tiene 200 figuritas. Es el 2008. Hay más álbumes. Ah, perdón. Esto lo compré desde Mercado Libre. El vendedor era el mismísimo Chromie Sticker Design. Y, dato curioso, me vino en bruta caja. Y además me vino de regalo un álbum de figuritas de Sonic, que a mí me chupa un huevo, y se lo di a mi hermano. Y me vino además con álbum de figuritas de Sonic, y me vinieron con álbum de figuritas de Dragon Ball y cartas de Dragon Ball. Una locura, un golazo, la verdad, muy bueno, muy bueno. Y tenemos otra cámara también, a ver, esperen un momento. Bueno, acá ya hice un quilombo, tendría que correr esto. Cámara 2. Arre que el micrófono, que el coso caga todo, ¿no? Buah. ¿Cómo carajo hago? Ahí está mejor. Ahí está mucho mejor. Sí, sí, sí. Bulto cam, sí, sí, sí. ¡Ah! Se me escucha, ¿no? Biloni con bigote, que ya lo empecé a seguir en Instagram. Y mirá lo que hay acá, papá. La colección de muñequitos.
No sé qué concha dice. Si sos un verdadero fanático de 100% lucha, no puede dejar de tener estas espectaculares figuras de acción. La mejor calidad y con el más alto nivel de detalle. Permíteme dudar. Un realismo nunca visto. Conseguilos y vive 100% lucha. Condiciona a los 10 luchadores. Será el próximo. El próximo coso que hagamos. Y además, una action card de regalo. Era una carta 3D que la masa venía y te hacía calzón chino. Primer página. Bienvenidos. La colección de 2008, 100% lucha, está más buena que nunca. Esperá que veamos la cámara. Esto va a... Tengo que cambiarla desde acá. A ver. Vamos a leer. Bienvenidos. Bienvenides, se dice. ¿Sabes? Bienvenides. No bienvenidos. Yo soy blanco o negro. Gris... No voy a hacer en la vida. Bienvenides. La colección 2008 de 100% lucha está más buena que nunca. Las mejores imágenes de los luchadores, más toda la acción de los combates más fuertes, están plasmados en estas páginas. Trabajamos un año recopilando estadísticas y opiniones. El resultado, un ranking de luchas excepcionales, donde los oponentes miran aptitudes y puntos débiles para que jueguen y te diviertas. Juegues y te diviertas. Los más poderosos, los más pijones, su nivel de agresión y potencia están graficados combate a combate. Además, podrás armar tu propia tabla de posiciones y colocar a tus favoritos en lo más alto. Sí, mirá cómo lo hacen tus amigos y compará los puestos. Esto Rita Alejandra se lo tomó muy bien, muy a pecho en el colegio. Barras, if you know what I mean. Pegalos como quieras. Vamos con la página 2. Vamos a cambiar de cámara. Producción. Como un manga. Uf. No, McFloy contra Biloni, me muero. Me muero. Me muero. Volvemos a bulto acá. En realidad mi bulto no se ve porque tengo una campera parca. Que me queda muy graciosa. Polémica las páginas igual, ¿eh? No, están buenas. Está buena porque es distinto. La masa contra la masa malo. Muy bien. ¿Qué opinan de las páginas que sean así como fotos negativas? No está mal. ¿Quién está acá? ¿Ron Dodgson contra el Teniente Moore? ¿Quién pija a Ron Dodgson? No lo sé. Muy bien, página 3. Obviamente, chicos, aunque tengamos 200 sobres... ¿Cómo es una verga? Roma, no entiendo lo que decís. ¿Qué quiere decir eso en Chile? Sodrax versus Hip Hop. ¿Quién pija a Sodrax? Obviamente, chicos, atisbo que la mitad estarán repetidas. Así que las repetidas... las podríamos sortear en un sorteo que yo no me voy a encargar, por supuesto, de hacer nada, ¿no? O se las regalo a Baisit. Torticolis contra Dorival Santos. Opa, buen duelo ese, ¿eh? Tabla de posiciones. A ver. Kama Sutra en 4. ¿Cuál les gusta más? ¿Qué posición les gusta más a ustedes? Comenten. Ah, lo estaba viendo al revés, perdón. A mí me gusta de costado. Saltame el beat de Sofi. Vamos con otro mango, a ver. A ver si pongo cumbia background. Esto es muy culto, de perrito, bien. Cumbia sin copyright, ok, vamos a ver. Nos vamos a poner re loco con esto. De Dorapa. A ver, comenten sus posiciones, por favor, me interesa leerlos. Ubicar las figuritas de la 80 a la 105. Claro. ¿Cómo? Ah, mirá, no sé si se nota, pero ahí vos colocás a voluntad el que querés que sea el campeón, el que querés que sea... ¿Entienden? Como un ranking coffee. Mi sueño es que haya algo de esto de la comunidad. Me encantaría. Palanca diapasón. ¿Otro ranking más? A la mierda, boludo. Tenés para poner todos los puestos. Uy, autoridades. ¿Aparecerá Príncipe? A mí me gusta sentada y cagando. Bien. Uf, ¿qué pasó acá? Mortal Kombat.
Descubrí qué. ¿Quiénes son los luchadores? Ah, ok. Medio goro. ¿Cuánto sabes de 100% lucha? Tenemos preguntas como, por ejemplo, a ver, cambiamos, volvemos a la cámara. Convirtió en virtud de sus defectos y optó por ponerse una máscara para demostrar su poder. ¿Quién es? Creo que es el Toro. Conoce como ninguno las rutas del país. No sé. Tiene porte, presencia y viste bien. ¿El Tano? Luchador distinguido, elegante y culto. Sus enemigos le tiraron ácido en la cara, arruinando su rostro. ¡Mierda! Oh, pa, esto tiene todo, boludo. Ayudá a Babilonia a encontrar su guitarra. Qué pesados, ¿no? Solo quiero pegar las figuritas. Oh, la mejor página. Señoras y señores. La mejor página. La mejor página que se ha visto. Como para los nenes, Boglin, no entiendo lo que decís, ¿eh? Y llegamos al final. ¡Médico! Bueno, ahora sí, señoras y señores, llegó el momento de abrir el primer álbum de sobre de figuritas. Pueden, si tienen fotos con los luchadores, pueden ir subiéndolas al Discord. No creo que abramos los 200 sobres, porque hoy también me compré sobres de Naruto y eran 13 y estuve como 2 horas. Sobre de Biloni. Ponía votaciones 5 cartas al azar y votamos cuál abrís. Arre. Una mierda esto, ¿eh? Ok, me gusta más. Coffee, acá en el chat nadie habla del álbum. ¿Cómo? Che, necesito un celular. Bueno, me voy a comprar el álbum de 100% lucha. Ahí está Sonia. Che, esto es muy difícil de abrir, boludo. Quizás va a tardar más de lo debido. Uy, ya arrancamos mal. A ver si podemos dar vuelta a la cámara, producción. La cámara bulto, volvemos a la bull cam. Es el Teniente Murphy. No se ve, dice la gente. Ay, no sé cómo hacer. Uy, carta número 2. Dorival Santos. Uf. Jar Jar Binks. Está como. Ay, ¿qué me pasó? Uy, ¿por qué me compré esta verga? Uy, Boglin. Guarden a Boglin y a Matt Verona, porque esta figurita. ¿Qué es esta figurita? ¡Pibasa! ¡Deja de ficharme, bulto! Es muy sexual esta figurita. ¿No? Me calenté un poco, ¿eh? ¡Uy, qué figurita de mierda, boludo! ¡Qué verga! ¡Qué verga!
¡Qué verga! ¿Por qué hice esto, Rita? ¿Por qué no me asesoraste? ¿Qué es esta verga, boludo? Muy buena, ¿eh? Bueno, ninguna repetida. Uy, uy, Dios. Chicos, la puta madre, miren. Miren esta figurita, boludo. Boglin, tuviste que haber comprado este álbum de chico, ¿eh? Un culo en primer plano. ¿De quién es ese culo? ¿Esto lo encontraba algún padre? Se hacía una paja. Uf. Ahí está la gatita. Primer sobre, entonces. Vamos con el sobre número 2. Y si ese era el de Biloni, ¿cuál será el de Goruta Jones, mi rey? Vamos, vamos, vamos a abrir el sobre de Goruta Jones acá presente, claro que sí. Pero no tiene para... La palanquita no tiene esto. Vamos, vamos, Goruta. ¿Dónde están los gorutenses? No tengo tijera, el otro día estaba buscando y no encontré. Están más pegadas, boludo. Claro, tienen más saña. Ah, es verdad, perdón. Perdón, me equivoqué. 24 horas, sí. Este es el extensible, muchachos, ¿eh? Este es el extensible. No, boludo, están muy pegadas, chabón. Boludo, están pegadas. Miren, miren. ¿Está pegado? Che, me cagaron. ¡Opa, opa, opa, opa! Tenemos al primer luchador de la noche. Estamos hablando, claro que sí, del señor Chucho Baigorra. El Chucho Baigorra con la casaca de... ¿Qué es? El Benfica. El ahí está, ahí está. Ahí está el Chucho Baigorra. El primo hermano de Biloni. ¿Qué son? Gracias, Chucho Baigorra. A ver, a ver, a ver. Figurita número 2. ¿Qué es esta verga? La pollera de McFloy. La pollera de McFloy. Sí, sí, es un frame de una foto de la pollera de McFloy, señoras y señores. Un frame de la pollera de McFloy. Hay un niño, hay gente muy emocionada, se puede apreciar. ¿Habrá fotopija? Espero que no. ¡Qué frame de mierda! No tengo chat en la pantalla, es cierto, perdón, mala mía. Vamos con el chat en la pantalla, es cierto. Tampoco tengo notificaciones. Marce mal del pibe. Ahí está, perdón si alguien se suscribió y me lo pasé por el orto. Cafecito también vamos a ponerlo, ahí está. No se estaría aumentando el porcentaje. Vamos con el chat. Muy bien, perfecto. Muy bien, Chuchos Baigorrias. Si tenés una luz arriba de la cámara, bájale un toque. Ok, tenés razón, ¿eh? Es verdad. ¡No! Dicen los pibes, ¡no! ¿Estará atacando Chucho Baigorria a nuestro querido McFloy? ¡Epa! ¡Epa! ¡Ojo! ¡Sí, boludo! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡No! ¡Rompecabezas! ¡Rompecabezas! ¡Sí! ¡Rompecabezas Baigorria! ¡Mirá que te mato, eh! ¡Mira que te mato! Claro. Claro, es... Está como meando a alguien. ¿Qué es? ¡Sí!
Chucho Baigorria. Chucho Baigorria. Vamos, vamos con los chuchos Baigorrias. No, no me la container. ¿Quién es? Vince Antonione. Sí, 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 para vos que lo estabas buscando, llegó la figurita oficial de Vince Antonione. Claro, claro, claro que sí. Vince Antonione. ¿Me compraste la figurita de Messi, papá? No, hijo, te conseguí la de Vince Antonione. No mostré el reverso de las figuritas. Siempre es interesante saber qué tienen atrás. Bueno, esto no tiene nada, ¿eh? Nada. ¿Es una hoja en blanco para tirar el balance de blancos en la cámara? Nada más. ¡Epa! Quizás mi figurita favorita de la noche. El gordo de Tito Morán contra el brasilero puto. Esta está buenísima, ¿eh? Esta está buenísima. Mirá el pañal de ese Majin Buu. Mirá la cara del Grone. El Grone lo está usando, ¿eh? Ahí tiene nuevo fondo de pantalla, ¿eh? Ese va a la heladera. ¿La heladera de alguno de acá? Terminamos el sobre, muchachos. 10 figuritas, ninguna repetida. Y ya completamos un rompecabezas chasquido para nosotros. Ah, ya que estamos, para avivar un poco esto. ¿Dónde dejé los chuchos Baigorrias? No. Sonia se acostó en la caja. Oh, a ver si la podemos ver. Oh, chucha Baigorria. Ah, no se ve. Oh, clap, clap. Oh. La quiero mucho esa gatita. No me importa lo que digan de ella. ¡Uy! ¡La cagué ahora! Continuamos entonces con el Bulto Cam. ¡Pará, pará! Me senté en ellos. A mí me gustan mucho los álbumes de figuritas. Y son como cosas que conecto con la infancia porque nunca pude completar alguno. Entonces creo que en cuarentena me compré este de cuando yo era chico. Está completo. Es del año. Está completísimo. Está buenísimo. Me salió muy barato. Me lo compré en cuarentena, viste que quería. Está. Posta está buenísimo. Es todo de la saga de Cell. No, 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 me lo compré completo. Yo lo tenía de chico. Se me hizo verga en una inundación. Y nunca lo pude completar y dije, ya fue. Me lo compro completo, me chupa un huevo. No creo que abra hoy todos los sobres, Sofi. Son 200 sobres, son muchas figuras. ¿200 por 5, chicos? ¿5.000? No. ¿500? Folio todo. Mil. Ah, bueno. Mil figuritas. Tenemos el de la saga de Freezer, que era el primero. Después hay uno que es el guerrero dorado legendario que está para comprar en Mercado Libre completo como 15 lucas o 10 lucas. Si alguien tiene un álbum de figuritas, preferiblemente completo, o figuritas o cartas de Dragon Ball cuando eran chicos y me las quiere regalar o las quiere vender. Comuníquese conmigo, que yo colecciono esas cosas y me gustan mucho. No joke. Este era increíble. Y también estoy buscando el álbum del Hombre Araña del 2006. The Amazing Spider-Man se llama. Si alguien lo tiene o tiene figuritas y me lo quiere vender o regalar, gracias. Este está buenísimo. Este es una locura. Es una locura esto. Estas figuritas... que brillan, chabón. Qué conveniente la canción. Ah, no, era Avengers, no Dragon Ball, perdón. Ay, había uno de Pokémon tremendo también, 2006.
¡Goku, apresúrate! ¡Esta faca! ¡Un soldado Darbón! Y este salió el año pasado. Los que me sigan en Instagram habrán visto cómo lo completaba por historias. Este lo completé a mano. No lo compré completo, lo llené yo. El primer álbum que llené en mi vida. Y fue hermoso, fue una sensación hermosa, la verdad. Me llenó el alma, boludo. Creo que es el 2020-2021. Está tremendo también, está muy bueno. Ahora están vendiendo uno de Dragon Ball Super, pero la verdad que a mí me chupa un huevo. Este tiene todas las sagas, todas. Z, Guerrero Z. La saga de combate. Esta es la mejor página, chabón. Un cosa más bueno que otra. Uy, se me buguea la cámara. Saga Saiyajin. Freezer. Esta a mí no me gusta, pero güey. No, la fui comprando yo y cuando me quedaban 5 figuritas. Cuando te quedan 5 figuritas no puedes comprar sobres. Porque estás gastando 50 pesos en el azar. Y mientras más figuritas llenás, más repetidas te van a caer. Entonces tiene un servicio de álbum lleno y te venden cada figurita 50 pesos, pero completás el álbum. Sí, sí, tengo cartas también. Igual, chicos, estamos hablando de 100% lucha, ¿eh? No de Dragon Ball, ¿eh? Esto es un break nomás, ¿eh? No se ilusionen, ¿eh? Miren que Freezer no, ¿eh? Tito Morán, ¿eh? Goku no, ¿eh? Yo no los quiero manijear, ¿no? Pero... Mirá, qué bueno, boludo. Mirá, y esto también, participó del sorteo por estos fabulosos premios. Juntá 20 sobre figuritas vacíos y envíalos por correo detallando tu nombre, detallando código, bla, 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 bla. Yo pensé que era, juntás 20 sobres y te ganás estos pirulines del orto. Y no, juntá 20 sobres, envíalos y participá por el sorteo. Y después yo pensando dije, che, pero 20 sobres, 50 pesos cada uno, mirá, voy a 11, me roban y me compro 3 mejores de esto, boludo. Pero bueno. Ya que estamos, les muestro un Goku que me hice yo. No sé si se acuerdan que lo estaba haciendo. Bueno, ya lo hice, lo completé. Sí, chicos, se le salió la cabeza, chicos. Perdón. Este lo imprimí yo y lo pintó yo y mi señora. Hermoso. ¡Ya basta, Freezer! Continuamos entonces, abrimos el sobre de Vicente Biloni, abrimos el sobre de Goruta Jones, perdón, de Musambe Tutu. ¿Qué abrimos ahora? ¿La masa o abrimos McFloy? La masa, ganó la masa, obvio, chicos. Sí, el álbum del mundial lo voy a completar. Yo jamás completé un álbum del mundial, ni siquiera compré las figuritas, dato curioso. Y quizás porque no compré las figuritas nunca, por eso no ganamos. Uno nunca sabe. Bueno, voy a estar 15 minutos abriendo esto. No, rey, la masa se presta, papá. Sí, sí, anulo mufa. Ya está. Opa, se prendió esa mierda, ¿eh? Mi
Mirá la que me tocó, papá. Mirá la que me tocó, papá. La 8. El Goku Super Saiyan de 100% lucha. Haceme foco, ayúdame. 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 ¡Qué tremenda, tremenda! ¡Oh! Pero me hago la paja. ¿Cuánto hombre desnudo? Este hombre desnudo y grande revoleando un twink. ¿Por qué no está sonando sexting, no? No, pero esto se fue al carajo, chicos. Literal, me acaba de tocar un bulto, chicos. Chicos, ¿qué es esta figurita? Pero chicos, es un bulto literal. No es que parece un bulto, es un bulto. ¿Quién quiere esta figurita? ¿Quién la quiere? ¿Quién es? Oh, ahí está, mirá. Mirá el tatuaje tumbero, que tiene a Cristina tatuada el brasilero. Ah, en realidad es así, mirá. Claro, le están haciendo un... con la patita tosido. ¿Me puedes enfocar a Biloni, por favor, cámara, producción? Ahí está, mirá. El león de Villa Urquiza. Pero la puta. El indio mirando ahí. El pelado mirando decepcionado de atrás. El pelado diciendo, odio mi vida. Y el dogo diciendo, ¡ay! 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 ¿Quién es? ¿Quién es, Ever? ¿Quién es este, boludo? ¿Quién es? Che, me agarró calor, ¿eh? Me agarró calor, me emocioné. Ranger rojo, ok. El pelado, ¿por qué fumas? Se prendió esta mierda. Vamos con el sobre de... el gran... el loco este. Y una repetida, loco. Es que estoy abriendo todos los sobres de... bueno, puede ser que tengas razón, sí. ¿Qué pasa? ¿Te aburro? Mirá qué fácil, papá. Se lleva el premio al sobre mejor abrido, el del irlandés. Otra vez, el loco este, qué pesado. Uy. Medio Diego Milito, ¿no? La masa malo. ¿Les calienta? ¿Les calienta un poco? El bulto no viene muy bien, ¿eh? La debe tener muy chiquita, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cuál fue tu favorita? ¿La de Vilori en moto? ¿La del Tobur? ¿La del Tano en cuero? ¡Opa! ¡Ojo, eh! ¡Ojo al piojo! ¡Kofi enmascarado! ¡Kofi en... claro, ¿se imaginan que yo hago como un personaje enmascarado? Igual tenía bigote y me relataba, ¿no? ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa la papa! ¿Quién adivina cómo se llama este chabón? ¿Cómo se llama este chabón? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿No tiene bigote? Sí, lo adivinaron. Bip para Alexander Duré. ¡Felicidades! Igual no te lo vamos a dar, perdón, pero viene ahí. Sí, es medio Iván de Pineda, ¿eh?
Se llama Beto Segovia. La cara de tondo. Felicidades, Alexander. Todos en el chat feliciten a Alexander, por favor, ya. Grande Alex, sí, Alex. Alex, cogeme, pongan todas cosas así, por favor. Y, obviamente, no podemos despedir este sobre sin otro bulto más. Claro que sí. Otro bulto más, un bulto militar para los cipayos o los fans de Disparos Unidos. Tenemos un bulto militar, un Daddy Severo, claro que sí. Tenemos en este super bulto militar. Claro que sí. Y ahí un señor comiendo una pizza muy... Y otro gritándole a otro, comete la pizza, gordo, comete la pizza. Y un bulto en el medio. Claro que sí. El viejo... Ah, muy bien el chiste, muy bien el camuflaje, Bars. Vamos a hacer la táctica que dijo ahí un usuario promedio. Vamos a abrir tres sobres de una. A ver qué tenemos para ofrecer. Esto es oro, chicos, ¿eh? Yo creo que acabo de encontrar una mina de oro. Mirá cuando mis hijos encuentren el álbum de 100% Luch. ¿Qué es esto, papá? El álbum de 100% Lucha, hijo. ¡Papá, no me digas, hijo! ¡Te dije que soy no binario! ¡Te dije que no soy no existente! ¡Basta, basta, Lionel Andrés! No entiendo nada. Sí, no supe rematar el chiste, perdón. ¡Basta, Merlín! ¡Te dije que soy grisexual! ¿Cómo le pondrían a sus pibes, pibas, si no fueran feminazis? Comenten eso, a ver. Creo que se vino el primer bulto repetido, ¿eh? Iorio, Eloy. No seas mal. Bardeemos los nombres. Emir, bueno. Azul me gusta. Salvador Leonel, buen nombre. Indio. Y es, lo quemaron los chetos a ese, boludo. Maradona, Atahualpa. Ya nace trolo, sí, chicos. Ya te nace no binario. Matt Verona le pondría. Merlín Atahualpa. Iván por el coffee. Iván, lindo nombre, ¿eh? Me gusta mi nombre. La Pochi. Franco. Mis dientes ya me duelen, ¿eh? Arnold, me gusta. Guillote, por Franchella. Lulú. Che, ¿y nadie quiere tener una piba, boludo? Cacho Castaña. ¿Nadie le va a poner Sofía Rita? Willem. McFloy. Franklin. Bien. India, Sori, Ludmila Libertad, Belén, Esteban Quito, Rita Sofía, Micho Tito Negro, Cindy Campbell, Gona Sofía, bien. Qué monito Ariel. Bueno, último sobre. ¡Oh! ¡Mirá! ¡Epa! ¡Se prendió esta mierda! El sobre de toque. No, chicos, es Hip Hop Man, no Delivery Boy. Qué grande Delivery. Hip Hop Man teniendo un sobre de figuritas. Mirá, mamá, estoy arriba, ¿no? Yo no tengo un sobre de figuritas. Bueno, Ever, pero no dijiste que te dio una nota, boludo. Pará, Ever. Ever a Hip Hop Man, le pedí que venga a mi casamiento y no vino. ¿Qué es esta verga, boludo? Ah, un saludo para la comunidad. Ah, se habrá colgado, rey. No seas malo.
Bueno, vamos a ver las figuritas. Tenemos creo que 140 figuritas en esta mano. Vamos a terminar a las 12 de la noche. ¡No, no! Puta madre, tensión al hermano, tensión al hermano. Concha de la lor. Señoras y señores, estamos ante la primer figurita repetida de la noche. ¿Tanto vas a salir a entrar, Sonia? Ojo lo que haces. Me voy a sentar a la ¿no? Bien, señores, nos tocó repetido nada más y nada menos que Vince Antonioni, la concha de la lora. Pelado de mierda. Pero, la puta que te parió. La puta madre, pelado de verga. Encima pelada. ¿Quién quiere esta figurita? Vamos a apartarla para regalársela a los afortunados que vamos a ver qué hacemos. Chicos, ¿qué es esta verga, chicos? ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Un matafuego! ¿Es una referencia fálica? Se picó la cosa. No fue una estrategia abrir muchos sobres de una. Uy, no sé si es repetida o es la secuencia de la pelea. Muy parecida. No, no, no es la misma, pero es la secuencia de la pelea entre Dorival Santos y el Dogor y el Majin Buu argentino. Mirá la cara, mirá la cara, mirá. ¿Quién es el luchador? Bueno, bien, que no decaiga, que no decaiga. No, chicos, ¿qué es esta verga? Chicos, un pie del 2008. Chicos, qué verga. Un pie del 2008. Otro coso sexual. Otro coso sexual. Fua. Muy, muy deconstruido el que está peleando con la masa, ¿eh? Está como así. Le están dando más así. Está como pajeando con dos así, ¿no? Muy carolo, muy carolo. Emojis only. Sé que se escucha. Estás puesto así a propósito el tema, ¿eh? No, chicos, la puta madre. Otra vez. La puta madre, otra vez. Segunda repetida de la noche. Al morocho le gusta, ¿eh? Al morocho le gusta. Flashé que era un corpiño, pero no. Es como una esquina del cuadrilátero. Mirá, Mr. Red Pledging se llama... Capaz te sirve, pero se llama... Vince Antonioni. Vince Antonioni. Una mano, un brazo. ¿Dónde
Mi nick de Coco, sí. ¿Otra vez este chabón, boludo? ¿Pero qué mierda es este chabón, boludo? ¿Quién es? Tiene una T-Word de fondo, seguramente menor de edad. Es medio de Michelis, ¿no? Fue, esa chica tiene el cuello muy largo, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Se vengó el hombre mosca! ¡Se vengó el hombre mosca! Miren, miren, miren. Miren cómo sodomiza el Twink Mosca. Está en una fiesta. No se aprecia, pero está sonriendo. But father. No es un perro, es un hombre mosca. No, chicos, el Tito Morán vomitando. Chicos, esto es un asco. Tito Morán vomitando a unos niños. Es un asco. Tito comió de más. No tuvo que haber ido al asado con la fría. Es que era el cumpleaños. Es que era el cumpleaños. Opa, opa. A ver si les calienta esto. Contame si te gusta. ¿Te gusta la carta de Boruta Jans? Sí, te gusta. Yo sé que te gusta. Sé que te gusta la figurita de Boruta Jans. Es miércoles, son casi las 12 de la noche. Y vos estás acá viendo una figurita de Boruta Jans desenfocado. La cámara se enfoca, se presta para enfocar a Leonel Andrés. Pero vos tenés los ojos puestos en Boruta Jans. Canadiense, juega al hockey. Su bulto es muy pequeño, pero estamos en el 2022. Y el tamaño no importa más. Gracias, Boruta. ¿Quién pija es este, boludo? ¿Es Tortícolis? Está bailando, mirá. ¡Wow, boludo! ¡Están en pija, chabón! Es muy sexual, chabón. 100% puta. Mirá el Boruta, hermano. Muy sexual. Alguno tuvo que haber cogido con alguno. Ever, ¿tenés alguna data? ¿Hay alguna data del garche de la lucha? No, chicos. Pero chicos, ¿qué está pasando acá? Este es micro, ¿eh? Este tenía frío, ¿eh? Mirá la pintita, mirá. Este es sangre, sí. Chicos, ¿qué voy? El álbum de los bultos es... El bulto 2008. Me mata cómo la cámara, algunos los toma al toque y el otro... ¡No! Mensaje a la gente. Ahí mandó un audio. Tenemos un audio. Hola, Cofi, ¿todo bien? Bueno, me encantan tus videos. Estoy acá en el streaming recontenta. Me enteré hace poco que transmitís en vivo. Y soy Lucía Amor, es mi apellido. Como preguntaste, quería aclarar eso. Nada, un saludo. Muy buena esta, ¿eh? Muy buenos Goku Saiyan 3. Muy buena, ¿eh? Sí, Lucía, no siempre son así los streams, ¿eh? Generalmente son distintos. Pero muchas gracias por mandarnos tu mensaje. Hola, Kofi. Buenas noches. Momento épico. ¿Cómo se llama él? McFloy tirando la basura. Bueno, creo que es momento que la vayamos pegando, ¿no? Otra vez este chabón, boludo. Soy yo, boludo, mirá. Igual. Vamos acelerando el proceso. Un perfil. Che, boludo, no me tocó ningún príncipe, chabón. Boludo, ¿qué mierda es esto, boludo? La fiesta se enciende con tu mejor. Una parte del cuadrilátero, chabón. Uy, momento épico, ojo, se puso bueno, ¿eh?
No, boludo, no. No puede ser, chabón. Truman Show es esto, chabón. Boludo. ¡Otra vez! ¡Dios mío! ¡Repetida! Se repite el bulto. A ver cuántos... Miren, está acá. Se repite el bulto. Che, igual... Muy poca... Ah, el matafuego no estaba repetida, pero la mandé repetida. Suscribite y participá por una figurita, solo una, del bulto de El Brasilero. No, chicos, esto es un afano, chicos. Miren esto. Miren esta carta, miren esta figurita, boludo. Es un frame casi en negro, totalmente mal expuesto. Chicos. Esta está buena, ¿eh? ¿Quién es este, boludo? ¿Otra vez el brasilero? Está haciendo como el ataque de Vegeta cuando explota contra Majin Buu, ¿no? Ah, me acuerdo ese capítulo. Claro, que hace la explosión para matar a Boruta Jones, pero Boruta no... para matar a Tito Moran. Pero Tito Moran se reintegra, entonces no lo mata, así que se suicidó al pedo. Muy bueno ese capítulo, sí, me acuerdo. Chicos. ¿Otra vez? ¿Pero cuántas páginas tiene el Dorival Santos, boludo? Chicos, basta, por favor. Basta, chicos, de esta figurita, Dios. Bueno, esta parece estar buena porque es del final, del super póster. Me gustan mucho los que venían con póster. ¡Otra más! Bueno, gente, vamos a empezar a llenar el álbum y después... Cortamos, porque tampoco voy a hacer 6 horas haciendo esta poronga, chicos. Otro día seguimos. Veo que ya me aburrí de abrir figuritas. Pero igual estuvo muy bueno, Coffee, no es por querer hacerte sentir mal, pero qué mierda de láminas. Y las fotos tienen razón como el pico. Roma, ¿no hay un... ¿No tenés conocidos o algo que tenga figuritas de Dragon Ball en Chile? O cosas medias viejas de Dragon Ball. O México, caro, en México debe estar lleno. Me pago el envío, Preguntale a algún primo, algún hermano. Posta, me gustan mucho. Me harían muy feliz. ¿Qué mierda es eso? Ah, un pedazo de madera. Me cagué todo. Bueno, gente. Nos quedaron por abrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mirá, esta se había abierto hoy. 15. Y se suman. Se suma. Estas las abrí, pero no las vi. Otra vez Dorival Santos. Que podría ser un meme tranquilamente. Como es morocho, no lo toman. Uy, se picó esta mierda. No, pero hacemos otra cosa. Vemos una peli, qué sé yo. No, hermano. Le está haciendo un pete Dorival Santos, chabón. Che, esto se fue al carajo. Es como... Es la secuencia de Dorival Santos. Es como que lo está cagando a palos Tito. Lo está cagando a palos el otro. Lo está cagando a palos Tortícolis. Y acá le están literal agarrando así el pelo. Y... Dios mío. Uf. ¿Otra vez? Creo que esta está repetida. Bueno, entonces tenemos todos estos, chicos. Falta todos estos. Pero además, si vos no estabas presente...
Quizás me excedí un poquito, chicos, pero estaba tan barato. Dos. Creo que cada una tiene... A ver, cada una tiene... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro... Cada uno de estos sobres tiene 25 sobres. A ver quién me hace la cuenta, ¿eh? Tenemos para abrir entonces. 25. 25. 25. 25. 25. 25. ¡Y 25! Si tan solo fuese de Dragon Ball, ¿no? Esta, sacame una foto, así la pongo de portada. Y acá está la cartita que me mandaron, mirá. Dale, John, de una. Che, re tiernos, boludo, mirá. Hermano, re tierno, Che, ¿ahora se foco la concha de tu hermana? Encima creo que la publicación decía 150 sobres. Y yo le dije, ¿no tenés de 200? Y al toque, sí, sí tenemos. ¿Todavía le quedan figuritas de 100% lucha? Sí, algunas. Hora de pegar algunas. Quizás no todas porque quizás es un embole, pero bueno. Me había muteado. Sí, sí, estás viendo a un pibe poner figuritas. Uy, pero... Una verga, boludo, pero está re mal esto. Una verga. Pero yo no fui, ¿eh? Está mal la figurita, boludo. Le falta una mitad. Yo no fui, ¿eh? Les juro que yo no fui, ¿eh? Les juro que yo no fui. ¿Pegamos esta? ¿O esta la tengo en la billetera? Gracias, Lenny Leonard. No esperaba más. La gente se está suscribiendo viendo un pibe poner figuritas sexuales. 193. Esta es en la billetera, claro. Che, ni un Osvaldo Príncipe, boludo. Uy, uy. Es del final, ¿eh?
¡Llegó el momento! ¡186! Un álbum de la Rosalía me gustaría, ¿no? Che, está mal esto, boludo. Está mal, boludo, esto. No vamos a pegar todos, chicos, porque esto es un embole, ¿eh? ¿La están pasando bien? Quedó muy bien, ¿eh? Ah, esta es la página Tortícolis contra Dorival Santos, por eso, son muchas. ¡31! ¡El culo te llueve! ¿Para qué querés ver pelis? ¿Y puedes verme pegar figuritas? Rita, ¿es cierto que somos más de 2.000 personas? Muy bien, Nicolino, ¿eh? ¡1.800! Y sí, me lo imaginaba. No, esto está mal, esto está mal. No se aprecia, pero está mal, chicos. ¿Qué verga es esto? Pará, vamos a pegar las más interesantes, boludo. ¡63! ¡Uy! Se completa esta página, ¿eh? ¿Se puede poner dos cámaras al mismo tiempo, Sofi y Rita? No creo. ¡No tengo bigote! ¡No! ¿Cómo hago? La puta madre, pará. ¡La cagué! ¡Uy, la cagué! Como diría el peluca, ¿no? ¡Jokey time! No la cagué. A ver, igual sí, esperen, ¿eh? Muy bien, muy bien. Entonces tenemos... Esperen. Time moves slow. Y ahora te vamos a poner... ¡Perfecto, mi rey! ¡Perfecto in the hall! Soy un capo. Tomá, papá, chúpenme la coña. Seguimos entonces. ¿Qué?
Sí, van a ser 6 páginas, Nico. Che, era Dorival Santos al que sean mierda, boludo. La pegué bien. ¿Y quieren una nueva de Dorival Santos? Pues tenemos otra de Dorival Santos. Che, boludo, esto está mal cortado, boludo, miren. Miren abajo. ¿Ven abajo? ¿Ven que está mal cortado? Está mal cortado, boludo. ¿Les gustó la de Dorival Santos? Porque tenemos otra de Dorival Santos. Casi completa la página. Se me cayó el matafuegos. Mira cuál tengo, papá. La número uno. ¿La están pasando bien? Che, no vino ningún Leo Montero, boludo. No, esto está mal. Gracias, Jorge Luis Borges. ¿Quién quiere pegar bultos? Yo. Levanta la mano quien quiere bultos. Se está complicando la puntita. No estaría entrando la punta, ¿eh? ¡Jokey! Tenemos audios. Se enojó Doggy. Use un extintor de relleno. Che, muy pocos musambe, ¿no? Puros bultos. No sé, la lógica. Todo por sacar plata. Yo el único álbum que llegué a completar fue uno de Pokémon, que creo que fue el de la segunda generación. Y me acuerdo que a mí me faltaba una sola figurita para terminarlo. Y un pibe de la colonia que yo iba en ese momento me ofreció como que yo le dé el álbum y que él me iba a conseguir la última figurita para que lo complete. Y yo se lo di ingenuamente
Y cuando llegué a casa, mi vieja me recagó a pedos por haber confiado en un pibe que no era mi amigo, no lo conocía de nada, solamente de la colonia. Y no sé si al día siguiente o a los pocos días, el pibe vino y me dio el álbum con la figurita completada. ¡Eh! ¡Final feliz! Yo el único no era mi amigo, no lo conocía de nada, solamente de la colonia. Y no sé si al día siguiente o a los pocos días, el pibe vino y me dio el álbum con la figurita completada. Así que completé el álbum y le cerré bien el ojete a mi vieja. Che, igual estuvo muy bien tu mamá, ¿eh? Estuvo muy bien tu vieja, che. Todos... Bueno, vos sabés que yo tenía las cajas de Dragon Ball también. Y las llevaba al colegio yo. Y, una, y tenía las figuritas brillantes de Dragon Ball que ya no se consiguen. Y... ¿Se me escucha bien ahí? Si hablo como para abajo, así. Hola, 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 así, ¿no? Y una vez... Salían 10 centavos cada carta. Son así. A ver, les voy a mostrar que son las mejores del mundo. Miren, acá encontré el cosito de la revista. Obviamente de estas tuvimos muchos todos. Estas todas me las compré de grande porque las que tenía obviamente se fueron a la mierda, se perdieron, las regalé. Estas las compré de grande, fue un chino y había un montón. Estaban 40 pesos cada una, dame todas, dije. Literal le dije, dame todas. Estas son unas muy raras, se llaman cartas, son rarísimas, son japonesas. Me salieron $512 más 6% de recargo en PayPal. Están buenas, son medias raras. Edenor. Estas son la colección, una colección privada que tengo de la mejor artista del mundo. Son excelentes, me encantan. Increíbles estos laburos. Son muy únicas también. Están buenísimas. Increíble laburo. De hecho tiene Instagram, si la quieren seguir, ahí van a dejar un comando. Bien. Estas son, o sea... A mí me gusta mucho coleccionar figuritas, pero no me gusta pegar las figuritas, las tengo yo. Esta es una página que seguramente les apareció a los futboleros, que venden stickers, y esto me los compré antes que fallezca el Diego y todo eso, porque nada, me encantan, son muy buenas, también hay de Leo. Miren esta, hermano, hermoso. Mira, me pongo a llorar, boludo. Sí, las tienen en la pieza mi mujer, el ropero. Este me lo regaló mi mujer, que le vino en una remera. Me gustan mucho los stickers. El Hornocal, papá. Jujuy Bars, papá, otra vez. Tengo más igual, ¿eh? A ver quién se acuerda de esto. La Laser Plus. Tenía la de Dragon Ball y se me rompió, se me perdió, no sé. Esto es muy viejo, hermano. Esto es 2008. Cuando, como le hago el 100% lucha.
O sea, recién se estaba estrenando Shippuden, boludo. Bueno, y el plato grande, esto también me lo compré en cuarentena. Miren lo. ¿Para, es esto? No, me confundí. Esto es simplemente un coso esto del coso de estos. Me equivoqué. Ahí vengo. Soy un pelotudo. Ahora sí. Me lo compré en cuarentena por Facebook, una mina cordobesa. Si alguien tiene de esto, por favor, no hace falta que me las regalen, sean del país que sea, se las compro. Las brillantes Dragon Ball Bars. Mirá. Papá. Bueno, yo de chico tenía todas, absolutamente todas, valían cada una 10 centavos. Le pedí a mi vieja, le rompía las pelotas y me las pude comprar todas. Una vez las llevé al colegio, a lo Gran Boglín, y me decían, ¿me las regalás? Y yo decía, no, pero te la vendo. ¿A cuánto? A 10 centavos. Entonces vendí todas, absolutamente todas, por 10 centavos a mis compañeros. Un pelotudo. Y después otras me las robó mi hermanito, otras se me perdieron con inundaciones. Esta es increíble, hermano. Esta es una locura, hermano. Mirá, mirá. Pa, pa, pa. Mirá. No, lo peor es que no era pudiente, boludo. Era un pelotudo. Era un pelotudo. Y después también tenía las cajas con cartas completas. Y una me la robaron. Ese fue uno de los días más tristes de mi vida. Me robaron una caja y nunca dijeron quién fue. Obviamente le echamos la culpa al más con cara de chorrito, ¿no? Pero yo lloré desconsolado. Y cuando volví a mi casa le dije a mi mamá, yo estaba llorando y mi vieja dijo, ¿qué pasó? Te robaron, onda, te asaltaron en la calle. Y yo decía, me robaron la caja de cartas. Y mi vieja me puteó, me mandó a cagar. Pero yo estaba re triste, boludo. Me quedó un re trauma, chabón. Bueno, estas me las compré en cuarentena. Hermoso, boludo. O sea, sé que hay más por el mundo y las quiero todas. Porque encima son distintas colecciones. No. No. Bueno, y también de grande ya, yo tenía todas las cartas de las clásicas cartas, ¿se acuerdan? Todas las cajas y todas las figuritas en una super caja. Gigante abajo de un mueble. Vino una inundación. Yo pensé que estaban seguras porque estaban en una caja, dentro de una caja, dentro de una caja, dentro de un mueble. Y después, a los años, abrí la caja para ver qué onda. Estaban absolutamente todas destruidas. Todas. Fue uno de los momentos más fuertes, boludo, de mi vida adulta, ¿viste? Final. 14, 15, 16. Ese momento me destrozó, chabón. Me destrozó. Onda, me puse re mal. Y nada, qué sé yo, una cagada. Esta es increíble, boludo. Miren esta. Esta me encanta, boludo. Sí, de verdad.
Dios. Dios. Oh, oh. Oh. No, esta boludo me volvía loco. Encima esta no es de ningún lado, es como un diseño de... No debe ser ni oficial, boludo. Esta es una locura, boludo. Yo decía, ¿de dónde pija salió ese super, ese Goku, chabón? ¿Sabés cómo me hacía la paja, boludo? Qué manera de criarnos con chabones musculosos en cuero, ¿no? Kurt Cobain. Nah. Mira, hasta tengo una repetida, que es esta, pero ni en pedo la regalo, la vendo por las dudas. El día de mañana, cuando mi hijo no nato, el pequeño baisito John Frustrante, Ness Jr. Cayo Gasolero, venga y me diga, papá, ¿me prestás las cartas? ¡No! Y le doy un tortazo. Uy, me la baja. Se re olvidaba de Gona, ¿no? Chicos, no le puedo poner todos los nombres. Muy bueno el álbum de 100% lucha, ¿no? Lionel Astroborda baja. No, esta es increíble, hermano, mirá. Angustiado estás. No, mirá lo que es esta, hermano. ¿Por qué no tengo un cuadro gigante de esta figurita, boludo? Porque yo estaré ahí. Sexo, hermano, sexo. Acá está Biloni. No, mirá. Esta de los guerreros Z me hago la paja. Y Piccolo. A ver, digo, de los Saiyajin y Piccolo. Sí, no. Esta de la mina, no sé, se las habrá robado el novio o algo, boludo. Pero era una ganga. Yo vi eso. Es más, ahora, cuando corte stream, me voy a poner a investigar a ver quién está vendiendo. Nos hemos divertido mucho con Kofi esta noche. Cuando no streamee nunca más, Torta Frita va a poner ese video y con un edit que en vez de la Goku esté mi cara. Un poco torpe.
chupaba pijas invisibles. Usaba un bigote falso. Esta me quedó de la inundación, mirá. ¿Ves que es otra colección, boludo? Esta está un poco cogida, a ver. Esta era otra colección. Esta se me... ¡Ah, Majin Buu! ¡Cógetelas a todas, Majin Buu! ¡Cógetelas a todas! ¡Ah! Y mi favorita, que la dejé para el final. Díganme si no se caen de ojete. Fua, boludo. Me emocioné. Me emocioné porque es como uno recuerda, ¿no? Lo que hablamos al principio, lo de... Como que uno... Nada, se acuerda cómo conecta, ¿no? Con la infancia. ¿Y eso? Pero bueno. Nada, quería mostrarles estas cartas que dejé para el final, que a mí me emociona mucho, porque me traen muy lindos recuerdos. Y es esta. Tiempo y los recuerdos se van alejando ya, aunque les fuimos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya volvemos. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo. Desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este que el bulto tenga esperanza. Verdad.
Pasa el tiempo y en tu mirada inocencia puedo ver. Eres la misma de aquel recuerdo de nuestra bella niñez. Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar, recorriendo jardines infinitos por la eternidad. Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá los bellos lazos de nuestra amistad. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Ese desierto se transformará, paraíso es el que pronto será. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad. La esperanza renace.